Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo más y esta vez es una noticia más sobre el mundo de Pokémon, aunque esta vez es sobre Pokémon Ultra Sol y Pokémon Ultra Luna, que bueno, cada vez tenemos más datos, más información y ya tenemos ganas de probarlo, ¿no? Por así decirlo. Como ya sabéis, la fecha de salida, por así decirlo, de este juego es el 17 de noviembre del 2017, ya sabéis, 17-17, para que no os olvidéis, aunque noviembre es 11, pero bueno, casi casi. Y bueno, esta vez en este pequeño vídeo que os quería traer, ya se ha anunciado la guía oficial de la Pokédex Nacional de Pokémon Ultra Sol y Pokémon Luna. Así que estos nuevos juegos podrían volver a tener, van a contar con esa Pokédex Nacional. Es decir, todos los Pokémon los podremos atrapar, pues así decirlo, en Pokémon Ultra Sol y Pokémon Ultra Luna. De Pokémon Company Internacional nos ha anunciado la guía oficial de la Pokédex Nacional para Pokémon Ultra Sol y Pokémon Ultra Luna. Este libro cuenta con 864 páginas y contará con información de todos los Pokémon de la Pokédex Nacional, incluyendo sus diferentes formas de Alola, ¿no? Con este gran cambio respecto a la guía oficial de Pokémon Sol y Pokémon Luna, que como ya recordaréis, tenía apenas 384 páginas. Aunque no se ha confirmado todavía, el hecho de que sea una guía específicamente para la Pokédex Nacional de Pokémon Ultra Sol y Pokémon Ultra Luna es una gran indicación de que esta característica va a volver a estos videojuegos. Ya que como ha de saber, como ya tendréis que saber, realmente esa Pokédex Nacional, por así decirlo, fue eliminada, ¿vale? O quitada, movida, lo que queráis llamarlo, directamente se quitó en Pokémon Sol y Pokémon Luna. Por supuesto, esta guía ya está disponible para poder reservarla en Amazon por un valor de $25, 22 euros aproximadamente, ¿vale? Y con un envío internacional, es decir, podemos pedirlo en América, podemos pedirlo en Europa o incluso en Japón, que no lo van a enviar a cualquier lado, ¿no? Entonces, en este vídeo aprovecho para anunciaros de que directamente pues se ha anunciado la guía oficial de la Pokédex Nacional de Pokémon Ultra Sol y Pokémon Ultra Luna. Realmente vamos a poder atraparlos todos los Pokémon, vamos a tener todos, ¿no? Es decir, toda la Pokédex Nacional, que de la otra forma no podríamos hacerlo si no pasamos los Pokémon por el banco de Pokémon, ¿no? Que realmente es donde se ha quedado, por así decirlo, la Pokédex Nacional. Es una de las cosas que más me ha gustado de Pokémon Ultra Sol y Pokémon Ultra Luna. Aparte de esa fusión con el Crossman, los legendarios, que no sabemos realmente de dónde sale, pero realmente es una de las cosas que más me ha gustado a mí, que haya vuelto a la Pokédex Nacional, porque realmente es lo que más nos mola, no tener información de todos estos Pokémon en el mismo juego y no tener que estar pues cambiado, ¿no? Que realmente lo quitaron un Pokémon Sol y Pokémon Luna y se han dado cuenta de que realmente es una cosa bastante interesante. Así que no me alargo nada más, aprovecho para deciros que tenéis la guía oficial de la Pokédex Nacional de Pokémon Ultra Sol y Pokémon Ultra Luna, como he dicho, con 864 páginas, que es bastante diferente a lo que teníamos las 384 de Pokémon Sol y Pokémon Luna. Así que bueno, también os dejo el enlace para que lo podáis reservar en Amazon en la cajita de descripción, y eso ya me diréis si la compráis o no y qué tal, ¿no? Y bueno, también aprovecho para deciros que no es oficial todavía, pero seguro que la Pokédex Nacional ha vuelto directamente a Pokémon Ultra Sol y Pokémon Ultra Luna. Así que para que al menos tengáis dos noticias en un solo vídeo, ¿vale? Así que no os malas nada más. Espero que disfrutéis de esta pedazo de saga y tengáis unas ganas increíbles como yo de probar ya el Pokémon Ultra Sol y Pokémon Ultra Luna. Espero que ya lo hayáis reservado o habéis cogido una de esas ediciones especiales que hay, para al menos poderos disfrutar ese mismo día, el 17 de noviembre del 2017, como he dicho, que es la fecha del lanzamiento mundial. Así que no me alegro nada más, espero que disfrutéis de esta pedazo de saga, gracias a todos por el vídeo y nos vemos en los próximos. ¡Hasta luego!